vida. Donotuno.com en la casa. LNRadio.com. Notipress.net. Rubia19.com. Retube.com. Putas.dominicana.com. Soylatino.net. Esto es un movimiento, hermano. Lomaximoproduction.com. La gente mía, gente bacana. Leche, tú sabes, Miami rompiendo. Voy para allá. Puerto Rico, quiero estar en Puerto Rico. Leche, quiero un par de VIP. ¿Y en Puerto Rico qué pasó? En Puerto Rico tenemos la gente de la Mega rompiendo allá con nosotros. Siga. Dile, Lore, en Massachusetts, tú sabes. Papi. La Fraga, la gente fuerte de Boston, la Fraga, rompiendo ahí. De lo que están allá, que hay que decirle papá. Se siente que estamos haciendo el trabajo. Mira, tú sabes que recuérdate que en el primer, la escuelita que hicimos. Dame, préstame esa botella, por favor, excusa. Préstame esa botella, préstame. No, no, esta. Yo quiero darme un traguito. Yo quiero darme un traguito. Yo lo siento, cáganme atrás. Como tú sabes, aquí, ¿qué vamos a hablar hoy? Venga, voy a ligar. El diablo, esto sí pesa. Yo lo siento. Ustedes no me acuerden que hay atrás. Hay algunos DJ que dijeron que iban a ir para la fiesta, que esto, que lo otro. Yo te voy a hacer una pregunta. Tú llegaste con estos CD. ¿A ti te están pagando para llevar por esto? Pues tú no me das lo mío. Miguel la migra. ¿Puedes ver qué es lo que pasa con la gente? A mí no me da payola. ¿Dónde está lo mío? Pues todos los medios de Santo Domingo se venden. Entonces, ¿dónde está lo mío? Tira eso para allá. Yo voy a coger lucha con esa vaina. Dice que pague. Miguel la amiga, sorry. Que pague. ¿Tú quieres sonar? ¿Tú quieres cantar? Gate. Esto es un medio que no es barato. Si usted no tiene cuarto, siga soñando y ya. Bien grande. Oye, algo. Tú sabes que yo estaba oyendo la mega, tú tienes sed, ven, coge este traguito tuyo para acá, tú tienes sed. Señor, eso es blue, ustedes no saben lo que es eso, pasa hambre todo. Para caramelo, mira, vamos con el tema vamos, que te iba a decir. Vamos a brindar. Tú sabes que yo hay mucha gente buena, mucha gente que uno tiene que darle la gracia. Félix Cabrera es bueno. Es de tu gente. Yo voy para Jarabacoa a averiguar bien lo del hotel. Yo voy para Jarabacoa. Yo tengo que saber qué pasa con eso. Félix Cabrera es bueno. Para mí tú eres bueno hasta que no me demuestres lo contrario. Pues yo soy de ahí mismo, de La Vega. Subí a Jarabacoa, me toma 10 minutos. Y un par de botellas le brindo a un tigre. Y el tigre borracho te dice todo allá. Félix. Coño. Mi respeto para ti, coño. Pero lo que dice el pueblo es la verdad. ¿Qué dice el pueblo? Vamos a averiguarlo, yo voy para allá esta semana. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dirá el pueblo? Yo voy para allá. Lamentablemente, Leonel me está vaqueando mi pasaje para que yo vaya a gozar un par de días. Ok, oye lo que me dice. Hay un chisme bueno. ¿Cuál es el chisme? Hay un chisme bueno. Mi hermano, te quiero. No, en vivo. Pero esa mujer no está en ti, parece. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, te veo a ti llorando y que trae una mujer, un tigre con tanto cuarto. No, pues yo no puedo creer eso. Sí, la hija de Leonel. ¿Qué es esto, Miguel? La hija de Leonel. Yo vi. La hija de Leonel Fernández, sí. Está tocando los cuernos. No. Pues ella no está con Karim. Yo vi a Karim hoy diciendo: mi amor, perdóname. Karim, ¿qué pasa, Karim? Karim, así no. Coge un helicóptero para. Ven para acá, Karim, ven para acá, Karim. Espérate. Coge un helicóptero a casa Teresa y te busco una chamaquita como tú quieras. Karim, aquí son tenemos la hora. Ya, Karim, ya para acá. Eso. Karim. Dije que tú llorándole. ¿Tú quieres que te consiga la mujer de quién? Karim, así no. No, ¿cómo tú te vas a poner a llorarle a una mujer? No. Tú tienes más que Leonel y ella. Y el paisito entero ese. No, Karim. Ese es mi hermano, por respeto. Mi amor, perdóname, por favor. Cuidado, que hay una canción, Karim. Te están pegando los cuernos. Gente. Oye. Karim, cuidado. Hay otro tema por ahí. Cuidado con ese pavo. Hay otro tema bien caliente. ¿Qué es lo que está pasando con Ciales? ¿Es político ahora? Oh, diputado por Cotillo. Espérate, o tú robas. O vive de lo que roban. Ay, Dios. Para mí, el político dominicano es la de un top.
Si te metiste para allá. A mí. Si te metiste para allá. Ya lo que está pasando comercial. Que viene el para Nueva York a recoger los dolaritos. Eso. Mercedes, yo te apoyo. Yo te apoyo, Mercedes. Pero él es serio. ¿Cómo creer en él? Porque él viene de la farándula. Yo te apoyo, Mercedes. Pero no voy con los políticos. Lamentablemente, político para mí, no tengo nada que ver. No quiero nada con político. Te dije, hasta el sonido te lo doy gratis. Pero no tengo nada que ver con político. A mí, mi nombre, nadie lo va a ensuciar. ¿Y cuál es el logo de él? Porque hay que creerle en el logo del político. No, no es el logo. ¿Te acuerdas cómo decía Danilo? Menciale como farandulero, damos beneficio como político, porque ahorita se daña. Ahorita se daña, es el problema. Entonces, oye, algo. Vamos a hablar de los jodidos merengueros, estos buscavidas que vienen de allá. Es verdad, yo veo esa vaina. Fulano, con un flyer, de gira por Estados Unidos, y viene el número uno, fulano. Está ok, está haciendo su trabajo. Pero viene, entonces, para Estados Unidos. ¿De qué viene está hablando? ¿De la gente de los número uno? No, ¿de poder? El poder. ¿Marco Miguel? No, no, que él, yo lo oigo promocionándolo, que vienen los artistas de por USA. Oye, Marco Miguel es un títere. Y Bebeto, una persona muy inteligente que le ha sacado provecho a un títere. Marco Miguel en verdad no es presentador. Marco Miguel es un vamos a decir, un político, o no político exactamente, diría la palabra, sino un estratega político con mucho potencial, porque hay que ser honesto, con mucho potencial, que encontró a alguien que lo guió por donde él podía conseguir dinero. Exacto. Pero hay que decir la verdad, Bebeto no es fácil. Pero ok. Pero ok, ¿qué pasa? Marco Miguel, no, pues yo con Marco Miguel, viene fulano, en gira, entonces vienen aquí. Pero vamos a hablar de esa vaina. Ahí que viene un Tarina Klein para acá. Y ellos vienen desesperados a buscar los chelitos. ¡Denimis! Mientras los de aquí están pagando para allá. ¡Denimis! Dice un Rina Klein viene para acá a tocar dos o tres quietecitas. Porque Juliana está bien, Juliana tenía par de meses. Juliana está bien. Hay que darle su respeto. Un aplauso, Juliana. Un aplauso para Juliana. ¡Ey! La próxima semana la vamos a tener aquí. Exclusivo, tú sabes. Juliana está bien. Está bien. Pero explícame. Dije que por ahí viene el Cata ahora. ¿Sabes? Cata, tú no estás sonando ni en tu casa, ni tu mamá te quiero oír ahora. Dije que va a grabar con Shakira. Shakira. Lambón. ¡Ratata! ¡Lambón! ¡Ratata! Tú sabes, el suaje. Mucha cotorra. Oye, la cotorra no paga bile. Mira. Eso, bile. No lo pagas tú, Rullío. Ay, no. Dije, ofreciendo fiesta. Oye, aquí tú estás caliente con todo el mundo. Y yo me voy a cagar a ti de cerrarte toda la puerta aquí. Porque con cotorra no se vive. Con cotorra no. Con perico no. Freddy Music está caliente también. Marcata. Oye. No, Freddy Music, tú sabes, de la gente del Cata. Del Cata. Oye. Vámonos. Ya me dio calor y hay que seguir bebiendo. Vamos para la discoteca ahora. Señores, ustedes gozaron, se rieron. Cójanlo como ustedes quieran, pero nos vemos la próxima semana. Yo sigo subido en el palo. Toma, Ángel Luis. Dame un tequilazo, yo no estoy allá. Yo sigo subido en el palo. ¿Y ustedes dónde siguen? Yo me voy.